Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, pasa. Adiós, Laika. Viene, viene, viene. Fíjese cómo ha quedado esta calavera. ¿Qué me dice ahora? Pues yo creo que va a tener que comprar otra nueva. Pero usted tiene la culpa. ¿Pero yo por qué? ¿De quién es el carro? Pues mío. ¿Y quién venía manejando? Ah, pues yo. Pues el culpable es usted, amigo. Pero usted me estaba diciendo, viene, viene, viene. ¿Me lo acomoda, Teodoro? ¿Cómo no, Julietita? ¿Me trajo el retrato que le pedí? Pero si ya tiene 100 fotos mías. No, este es para mi colección. Está bien, se la doy ahí adentro, con permiso. Muchas gracias. ¿Arregló lo del contrato de cine? Me extraña que me diga eso, Julieta. El representante de una estrella como usted tiene que ser una estrella para los negocios. Todo arreglado. El licenciado Vivaldi nunca se equivoca. ¿Cómo lo arregló? La vez pasada usted cobró 50 mil pesos por toda una película. Esta vez le saqué 5 mil pesos por día de filmación. ¡Ay, qué bien! ¿Y cuántos días voy a trabajar? Uno. El licenciado Vivaldi nunca se equivoca. Hermanos del alma, transmite Radio Mundo. Un consejo por segundo. Señora, su plancha le anda mal, no la tire. Guárdela, guárdela para cuando discuta con su marido. Aviéntesela a la cabeza. Señora, ¿le duelen los pies? Fosfobical. Un tubo, 5 pesos. 2 tubos, 5.50. Si no quiere el primero, lleve el segundo. Le sale más barato. Caballero, el tabaco le hace mal. No fume. No sea animal. No tiene la menor importancia. ¿Está usted loco? ¿Por qué ha permitido que colocaran este carro aquí? No lee ese letrero. Bueno, ¿por qué no lee usted este otro letrero? Perdone, no sabía yo nada de eso. Ajá, ajá. ¿No quiere comprar un boletito? Aquí traigo algunos. Sí, cómo no, deme uno, compañero. Aquí tiene. Gracias. Hasta luego. ¡Léter! ¡Toma, toma! ¿Y este? ¡Sí! Espíritu Lom, aléjate de mí. Espíritu Lom, aléjate de mí. En una sesión un día me dijeron que jugara la bolita y la charada y también la lotería. Espíritu Lom, aléjate de mí. Espíritu Lom, aléjate de mí. Hice lo que me mandaron, puse lo que me dijeron, me he quedado sin dinero y en la calle me dejaron. Espíritu Lom, aléjate de mí. Espíritu Lom, aléjate de mí. La mujer de me corrió, sin empleo me quedé, para colmo del revés, ahora me he enfermado yo. Espíritu Lom, aléjate de mí. Espíritu Lom, aléjate de mí. Me tengo que despojar, basta ya de salación. Ese espíritu burlón, me lo tengo que quitar. Despójate, 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 despójate. Thank you.
Teodoro? Mucho, mucho, Julietita. Cuando la veo bailar, se me nubla la vista. Se me cae el cielo, se me hunde el piso. Haga de cuenta que me tomé 20 ecuaniles. Qué amable. ¿Y mi foto? Ay, la dejé en el camerino. Pues vamos al camerino. Es que me voy a cambiar. ¿Le ayudo? ¿Teodoro? Yo también. Es que me voy a cambiar de ropa. ¡Oh, oh! ¡Oh, yo creía que se iba a cambiar de camerino! ¡Cuidado! En la calle lo buscan. Vaya, yo le llevo la fotografía. Gracias, Julietita. Muchas gracias. Señor, aquí está el señor. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Dónde está? ¿Es un responsable, señor? Sí, señor. Sí. Mírenlo. Mírenlo, ahí viene. Ese. Ese es el culpable. Óigame, tanto escándalo por una mugrosa calavera. No hay derecho para que le quite el tiempo aquí a los guardias que tienen mucho que hacer. Váyanse, muchachos, ándeles. Me han robado mi carro, señor. ¿Su carro? Sí, señor. No puede ser. Y usted tiene la culpa. ¿Cómo la culpa? A mí que me registren. Sí. Dejó el carro abierto. Se metió al teatro en lugar de cuidarlo. Pero el carro estaba aquí, ¿verdad? Ay, ay. ¿Aquí abajo? Aquí estaba el automóvil, ¿no? Sí, estaba. Pero ya no está. Eso es lo malo, que ya no está. Pero déjeme ver. Estas son sus llaves, ¿no? Estas. Bueno, ahora nada más hay que dar con el carro. Pero si usted tiene las llaves, ¿cómo se llevaron el carro? Con otras llaves. ¿Con otras llaves? Bueno, el caso es más fácil. ¿Cómo que fácil? Hay que buscar al que tiene las otras llaves. El que las tenga, ese se robó el automóvil. Déjese de babosadas y vamos a la delegación. ¿Usted cree que allá está el automóvil? Vamos de una vez. Un momento, ese es asunto nuestro, compañero. ¿Cómo de ustedes? Es un asunto de robo. No, señor, es de tránsito. No, señor. ¡Teodoro! ¡Las llaves! Sí, sí. Con permiso, con permiso. Ustedes tienen mucho que hacer y yo estoy muy ocupado. ¿Qué pasó? Nada que... Se han robado mi carro, señorita. Y este sonso tiene la culpa. ¿La culpa? Sí, señor, estaba dentro del teatro. Esto se arreglará en la delegación, señorita. El agente del Ministerio Público dirá si es culpable o no. Un momento, señores. Va a hablar el licenciado Vivaldi, que nunca se equivoca. El cuidador estaba dentro del teatro. Y si un tipo está dentro de un teatro, no puede al mismo tiempo robar un carro. Porque o roba el carro o se está dentro de un teatro. He dicho. Usted será muy Vivaldi, señor licenciado. Pero yo le digo que mientras él estaba dentro del teatro, ha dejado que roben mi carro. Ni una palabra más, señor. Entonces, es culpable. ¿Licenciado? Bueno, en resumen, ¿quién lo lleva a la delegación? Que me lleve ella. Vamos. Ella que me lleve, Julietita. Mire, señor licenciado, porque usted es licenciado, ¿verdad? Sí, señor. Lo felicito por tan ardua carrera. Aquí los azules y los tamarindos no cumplen con su obligación como es debido. Se lo digo porque no pueden salir a la calle porque inmediatamente se roban todas las cosas, hasta el automóvil. ¿No es verdad, mi amigo? Sin embargo, no vengo a acusarlos para que los metan al bote. No, no, no. Estos muchachos me caen bien y cuentan con mi simpatía. Pero que sea la última vez. ¿Oyeron que sea la última vez? Si no, ya lo verán. Así es que, con permiso, buenas tardes, nos vamos. Vámonos, Julietita. ¿Cómo vámonos? ¿Usted no se va? Bueno, señor licenciado, lo que sí le quería decir es que, mire, yo entré a ver a Julietita porque creía que estaba el lugar seguro. Julietita, la artista, es muy linda. Mire qué linda es. Oh, muy linda. Pásele, Julietita. Cántele algo aquí al señor licenciado. Mire un retrato. Este es para usted. Dedíqueselo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre, Licenciado Jesús Ramos Saldívar. Póngale para Chuchito cariñosamente. Pero estamos tratando el asunto de mi carro, ¿qué? Eso mismo pregunto yo. No hay derecho a que le roben su carro al señor. ¿Y ustedes qué hacen allí? Váyanse al centro a buscar ese carro robado. Por señas tiene una calavera tronada y un raspón en la portezuela derecha. No, señor. No tiene ningún raspón. Usted no sabe nada. Que no sé nada, pues yo mismo se lo hice, hombre. Además, no funciona el radio más que en una sola estación. Pero usted cree que los rateros lo van a dejar así. Seguramente que lo pintarán de nuevo. Le compondrán la calavera y le arreglan el raspón. ¿Y qué más quiere? Ven, basta. Señor don Teodoro Silva. Mande. ¿Dónde está el carro? ¿Quiénes son sus cómplices? ¿Dónde lo escondieron? Si no contesta, va a la cárcel. Pero si contesta lo que corresponde y además nos dice el paradero del carro, también va a la cárcel. Ah, así es que se me deja escoger, ¿eh? Señor licenciado, yo le aseguro que hay un error. Yo conozco a Teodoro y no es ningún ladrón. Y si lo es, aquí está el licenciado Vivaldi para demostrar que no es cierto. Y el licenciado Vivaldi nunca se equivoca. Escúcheme, colega, ¿usted qué opina que se puede hacer?
consignar al señor Teodoro Silva como presunto responsable del robo de un automóvil y 2,000 pesos de fianza mientras se averigua la verdad. Yo respondo por él, señor licenciado. Pierda cuidado. Estimado colega, estoy de acuerdo con usted. Me parece muy bien que este joven vaya a la cárcel. No, ¿cómo a la cárcel? Yo pago la fianza. Licenciado, por favor, hágame un cheque. No, Julietita, no se moleste. No es molestia. Yo sé que es inocente. Ah, deje que lo metan a la cárcel. Yo lo sacaré y podrá vivir con la frente bien alta. Este dinero está muy mal gastado. Hágale caso al abogado. Hágale caso. Yo no puedo recibir dinero de una mujer. No es para usted, sino para la gente quien lo va a recibir. Ah, mendigo. ¿Usted no le da vergüenza recibir dinero? No quiero discutir. ¿El dinero o lo enrejamos? ¡Me enrejo! No, aquí tiene el importe de la fianza. No, por favor. Es solo un préstamo. Tómelo como un préstamo. Señorita, generalmente no admitimos cheque, sino dinero en efectivo. De todos modos da lo mismo, de todos modos tengo fondos. No lo olvidaré nunca, Julietita. De ahora en adelante voy a buscar el carro robado para que pronto le regresen su fianza. ¿Qué está haciendo usted? Nada, compañero. Oiga, ¿no ha visto un carro robado? No, pero si me descuido un minuto casi lo veo. Ándale, fuera de aquí. Oiga, oiga, me iré si quiero. Si quiero. ¿Qué, qué? Espérate, 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 pelón. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero. Señor detective, que no lo sepa mi esposa, ¿eh? No, lo sí, podemos arreglar de alguna manera. ¿Sabe usted que mire, yo...? Toma este pequeño obsequio. No, lo que yo tómelo quería... por la molestia. Pero, no, por favor, dígale a mi esposa que no me ha visto para nada. Es que este dinero... Pero, por favor, señor detective. Oiga, señor. ¿Quiere más? Tome más. No, tome, hombre. Tome más. No, no, por espéreme. Favor. ¿Sabe usted que yo estaba buscando...? No se ofenda, mi amigo. No, no, si no... Señor detective, tome 1,000 más. Ah, tómelo, por favor. Sachis, este, ¿sabe que lo único que estaba yo hace un ratito es estaba... ¡Oiga! ¡No me dé un aventón! Óigame. ¿Y usted qué hace aquí? Este carro es robado. ¡Sáquese! Es que, espéreme, vamos oiga. A volar. Oiga, espéreme. Shh, vamos a volar. ¿Qué le estoy diciendo? Vamos a volar. Le dan una propina. Atención, casetas y patrullas. Atención, casetas y patrullas. Deténgase junto con quien tripule Auto Ford modelo 1955. Color azul, placas 11-89-86. Placas 11-89-86. Asalto al banco financiero. Escapan con 2,000,000 de pesos. Atención, casetas y patrullas. Atención, casetas y patrullas. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate!
maleta. ¡2 millones de pesos! ¡2 millones de pesos! ¡Párate! Sí, mire para atrás, ya nos vienen alcanzando. Estamos transmitiendo un programa patrocinado por el Banco Financiero, el guardián de su dinero. ¿Quiere tener su fortuna a buen recaudo? Deposítelo en el Banco Financiero, donde fracasa el ratero. Noticia de último momento. Acaba de ser saqueado el Banco Financiero, el guardián de su dinero. Los asaltantes se llevaron 2 millones de pesos en la fuga. Y oiga usted, uno de los carros, en verdad, oiga usted, se desbarrancó y murieron 3 de ellos. Oiga usted, pero el cuarto presunto jefe de la banda, oiga usted, fue apresado por la policía. Oiga usted, se trata de Teodoro Silva, soltero, cuidador de coches de 30 años de edad. ¡Qué horror! ¡Tan joven! Che, señora, che, señora, chiquitín. El peligroso asaltante aún no pudo ser interrogado y no pudo por hallarse hospitalizado. Che, señor. ¿Le duele mucho, Teodoro? Ay, no. Nada más cuando me río fuerte. Ay. ¿Por qué no nos dijo que pensaba robar el banco? Le hubiera conseguido un amparo. Yo no pensaba robar nada. Buscaba el auto robado y lo encontré. ¿Cómo que lo encontró? A mí dígame la verdad. ¿Dónde lo tenía guardado? ¿Por qué se hizo asaltante? ¿Ahora qué será de usted? No se aflija, Julieta. Para eso está aquí el licenciado Vivaldi, que nunca se equivoca. El coche desbarrancado lo pagará el seguro. Y en cuanto a Teodoro, dentro de 15 días cuando salga de aquí, también le encontraremos un lugar bien seguro. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Por favor! Yo en la cárcel me aburro mucho. ¡Tengan la bondad! ¡Sáquenme de aquí! ¿De modo que este es el lugar que le iba a encontrar a Teodoro después de que saliera del hospital? ¿La cárcel? Déjelo en mis manos. Ya tengo la solución. ¿Cuál solución? Demostrar que Teodoro Silva es un irresponsable. ¿Cómo un irresponsable? Se contratan 3 testigos falsos. Ellos afirman que el abuelo de Teodoro era un alcohólico, que el padre de Teodoro fue procesado por ebriedad. Se consigue la foto de un tipo que tenga las orejas en punta y un pie con 7 dedos. Con semejantes antepasados, demostramos que Teodoro Silva tiene taras hereditarias, que ha cometido un robo irracional y lo sacamos de aquí. ¿Y queda libre? No, lo sacamos de aquí y lo metemos al manicomio. ¿Teodoro en un manicomio? Bueno, ¿qué tiene de malo? Al menos podrá pasearse por los jardines con la frente bien alta. Señorita Julieta Gámez, qué honor para este humilde penal iluminarse con las gracias de su presencia. Un autógrafo, por favor. Vea, señor director. Para mi hijo Cholo, el Boy Scout. Y yo necesito ver a Teodoro, necesito hablarle. Es un buen muchacho, yo lo conozco. No podemos permitir que se pierda por el mal camino. Aquí es muy difícil que se pierda, está encerrado. Yo necesito verle, necesito hablarle. No, imposible, está incomunicado. ¿Cómo incomunicado? ¿Va usted a decirme que yo, su abogado, no puedo verlo? Claro que no puede verlo. ¿Está seguro? ¡Segurísimo! Bien, entonces tendremos que regresar otro día, Julieta. No, yo vine a verle y no me voy sin verle. Por favor, señor director, ¿qué puedo hacer para verlo? Ya lo ha hecho. Me ha conmovido con el raudal de su súplica. ¡Rasputín González! ¡Que pase el reo! ¿Cómo puedo agradecerle? Con otro autógrafo, para mi hija Elena.
11 años. Está en sexto grado. Segundo en canto. Tercero en inglés. Gracias. Teodoro. Yo también. Se aman. ¿Cómo se sufre en este oficio, licenciado? Quisiera hablar a solas con Teodoro un minuto, por favor. Comprendo la intimidad de los enamorados. Licenciado, ¿puede usted pasar ahí al lado? Puede admirar mi colección de búhos disecados. ¡Rasputín, vamos al jardín! Teodoro, todas las pruebas lo condenan. El auto robado, la valija desaparecida. Se le encontró dinero en el bolsillo. No, pero... Tiene que mentir, tiene que decir que es inocente. Pero si soy inocente. Eso es, mienta, mienta siempre. No, 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 no estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad, soy inocente. Pero no me mienta a mí, sino a los otros. Por favor, Julieta. Yo iba en la calle, vi el automóvil. Dije, ese es el robado. Entré, vinieron los bandidos, me metieron, arrancaron. ¿Y por qué no se bajó? ¿Cómo por qué? Iban a 120. Ay, qué imprudencia. Eso dije, pero no me hicieron caso. Me pegaron, me dieron de patadas. Y yo me defendí, me pusieron una pistola aquí. Y agarré la valija y les pegué con ella. ¿La valija que robó? ¿Dónde está la valija? No, 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 si yo no robé nada. Esa valija les pegué. Y luego se me quedó el as en la mano, salió volando por la ventana. No va a pensar que le voy a creer, ni le voy a creer yo, ni le van a creer ellos. ¿Cómo ve el cuento? Licenciado, no quiere decir la verdad. ¿Y yo para qué estoy aquí? Usted confiese sin mía. ¿Pero por qué voy a confesar un robo que no hice? ¿Para que me echen 5, 10 o 15 o 30 años? ¿Y a usted qué le importa? Usted es un hombre joven, tiene toda una vida por delante. Sí, pero esa vida por delante no quiero pasarla por detrás de las rejas. Perdonen ustedes que les interrumpa, pero el tiempo vuela. Amor, amor, que de ti se alimenta. El tiempo se nos va y tú no te das cuenta, como dijo el poeta. ¿Quién es el poeta? Yo, licenciado. Julietita, para usted. Cortadas de mi jardín. Para que adornes tu celda, Teodoro. Señor director, yo le aseguro que Teodoro es inocente. Que lo demuestre. Luego lo van a interrogar. Llévatelo, Rasputín. Llévatelo, Rasputín. No, hombre, la flor no, a él. ¿A mí? Es que yo... Que... Teodoro, pórtese bien, cuídese mucho. No tenga cuidado, Julietita, me acostaré temprano. Que me despierten a las 12 y que me traigan un jugo de naranja a la cama y quiero un chocolate también. ¿Quiere también que vienen unas galletitas? Es un ingenio. Un golpe preparado durante 6 meses y fracasa por mala suerte. ¿Cuál mala suerte? Por culpa del boca de garaje ese, Teodoro, el cuidador de coches. La valija del dinero tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Si ya ve que buscamos en los escombros del accidente y no había nada. Yo estoy seguro de que le escondió el Teodoro ese. Y en ese caso le voy a llenar el cuerpo de plomo si no nos la devuelve. Mejor con esta, jefe. Está más grande. Teodoro Silva, ¿dónde dejaste la valija? ¿Cuál valija? La valija con los billetes. ¿Cuáles billetes? ¡Con los billetes de banco! ¿Cuál banco? ¡El banco financiero! ¿Cuál financiero? ¡El guardián de su dinero! ¿Dónde queda ese banco? ¡No te hagas, no te hagas! ¡Te asaltaron un banco y te robaron 2 millones de pesos! ¡Se los llevaron en una valija! ¿Y dónde está la valija? ¡Se la llevaron los ladrones! ¿Y dónde están los ladrones? ¡Ahí está! ¡Localícenos a mí, qué! ¿Yo qué sé de ladrones? ¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Quiten esta luz! ¡Me está dejando ciego! ¡Apáguenla! ¡Ay! ¡Enciendan la luz! ¡Que le tengo miedo a la oscuridad! ¡Enciendan la luz! ¡Por favor! ¿Vas a cantar? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Sí, es necesario que cante. Está bien. Llegaron volando los aeroplanos. Llegaron volando con su motor. Y se hacen palitas y se hacen plazas. Y están atentos. Agustín Brigante, para servirle, compañero. Teodoro Silva, su seguro servidor. No muy seguro, muy seguro que digamos, ¿eh? ¿Que este es su traje de primera comunión? ¿Por qué me ponen a barrer? Yo no sé de esto. Yo cuido coches porque esa es mi profesión. ¿A poco quiere hasta cuidarnos nuestra Julia? Si se la roban, ¿en qué vamos de excursión, a ver? Mire ese tipo, ese albañil, está haciendo agujeros. Y mire este otro, ese rajero, ¿y cómo abrió? Si a cada quien su profesión lo repusieron, conmigo hay mala voluntad. Pues, ¿qué es usted, mi cuate? Soy aviador.
Voy a contarle a usted un secreto y no lo diga. Se me ha perdido ya mi peine y mi loción. ¿A poco quiere usted insinuar que aquí hay rateros? No sea maloso, mentiroso y calumnión. Ahora que salga, voy a comprarme una lavanda. Pa' que no huela mi Julieta olor a león. Hasta nos sale porque es jefe de una banda. ¿Cuántos le echaron si no es una indiscreción? Shh, unos 30 años ya me tienen sentenciados. ¿Y a usted por cuántos, mi querido valedor? Yo salgo pronto, dentro de unos 25. ¿Sale primero? ¿No me compra mi loción? Solo cantando se disipan las penas, ñero. Estás nuevo aquí en la casa, pero yo la siento como un segundo hogar. Oiga, ¿le parece bien que nos hagan barrer con escobas? No. Para eso se hicieron las aspiradoras eléctricas. Es que aquí hay pura mala voluntad. Por eso me quejo. Oiga, ñero, ¿y si hiciéramos una huelga? Ni eso dejan. Figúrese lo que me pasó la semana pasada. Pedí una lima nueva y me salen con que yo era muy tarde, que ya estaban cerradas las tlapalerías y que esto y que el otro y que más allá. ¡Mentira! Pura mala voluntad. Yo creo que sí es mala voluntad, porque si está cerrada la tlapalería, señor, háblele por teléfono al dueño, dígale de qué se trata y mande la lima rápidamente. Ahora que el director de esta casa se ve buena gente, ¿no? ¿Danunció? ¿Danunció? Ni nos hablamos. Fíjese que se quiere hacer cuate, pero yo ni lo saludo. Imagínese que se ofendió porque no lo invitamos cuando la inauguración del túnel para la fuga. Y lo mandó a cerrar. ¿Usted cree? ¡Qué gacho, ñero! ¡Qué gacho! ¡Eso no se hace! Oiga, ¿y usted por qué está aquí? ¿Yo? Porque dicen que tengo cara de ratero. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Buenos días, mis queridos legionarios. ¿Cómo han amanecido? ¿Hay buenas noticias? Para ti, divinas, divinas. Ella está aquí. ¿Julietita? He querido prevenirte para que la recibas dignamente. Anda a peinarte. No la haga pasar todavía. No he hecho la cama. ¿Y qué esperas para hacerla? Sí, sí. No te olvides que esta es una cárcel seria. Sí, sí. Seria. Insista. Y un día me agarra usted de mal humor y lo echo de aquí. Me echan, hombre. Mala voluntad. Se da cuenta, Teodoro. ¿Por qué estas rejas? Yo creo es por herencia. Mi madre era sevillana y mi padre cajero. No, por terco, por necio, por empecinado. Usted no me cree, ¿verdad? Teodoro, tiene que cambiar de táctica. Es necesario que diga la verdad, que dio un mal paso, que fue un momento de locura y que está arrepentido. ¿De qué? De lo que has hecho. Pero si yo no hice nada, ellos fueron los que me hicieron a mí. Teodoro, por lo que más quieras, hazme caso. Tírale los 2 millones en la cara. Sí, ¿y de dónde los saco? ¿De dónde? De la valija. Ay, ¿dónde está la valija? Esa valija, por favor, Julieta. Yo soy inocente. ¡Soy inocente! Un momento. Yo lo arreglo todo. Usted confiesa, devuelve la valija, yo le busco atenuantes y yo le juro que está en la calle a más tardar dentro de 15 años. ¿15 años, eh? Por mí encantado, pero con una condición. Que venga a quedarse Julietita conmigo. ¿Cómo? A verla, ¿cómo? Es muy fácil. Julietita le pega a usted un tiro y listo. No, no se puede. Esta cárcel no es mixta. Teodoro, de una vez por todas, ¿dónde está la valija? Y vuelta con la valija. Ya estoy cansado de la valija y de los 2 millones. Está bien, haz lo que quieras. A mí no me verás más que no sea por la televisión. Licenciado, entréguele el aparato. Y esa fruta también. Muchas gracias, Julietita. Será lo último que tendrás que agradecerme, porque no pienso hacer nada más por ti. Hasta que no digas dónde está la valija. Y vuelta con la valija. Confiese y andará con la frente bien alta. ¿Qué son 15 años para usted? Con suerte lo pasan a las Islas María, sol, aire, luz, baños de mar todos los días. ¿Dónde está la valija? Yo no sé dónde está la valija. Y ojalá me pasen a las Islas Marías, porque allá no habrá valijas. Necio. Usted siempre preocupándose por el bienestar de los reclusos. ¡Un purito, señor San Pedro! Gracias, no fumo. ¿El recluso que desea usted ver le conoce? Ya me conocerá. Ya lo conocerá. Hay que conocer al benemérito. El benemérito hace el bien sin mirar a quién. ¿Verdad, benemérito? No me ensalces. Él conoce mis costumbres. Intimidad y anonimato. Me gustaría hablar a solas con él. Encantado, encantado. Vamos, muchachas. Gracias. Usted es nuestro amigo. Por aquí. Y no se deje engañar.
Primero le dan toda clase de comodidades y ya que se encariña uno, ¡zas! Lo corren. No hay derecho. Puritita mala voluntad. Yo no creo tal cosa de don Danuncio. ¿Se puede? Todavía por aquí, muchacho. Sí, señor, pero no por mucho tiempo. Ya me tiene aburrido cierta persona sin palabra. Este Agustincito siempre tan gracioso es el consentido de la crujía. Háblele usted, señor San Pedro, háblele. Dígale que la cárcel es el mejor lugar para él. Teodoro Silva, quiero presentarte a un gran hombre, un benefactor que se ha echado a cuestas la cruz de enderezar a los delincuentes que han delinquido. Escúchalo, escúchalo. ¿Y no va a preguntarme por la valija? A este buen hombre no le interesan las valijas ni los millones que tú hayas hurtado. Don Danuncio, si usted cree que yo he hurtado y tiene en la cabeza que soy un ratero, me largo de esta cárcel con mi amigo Agustín. Cálmate, muchacho, aquí estás muy bien. Agustín, vaya usted a dar una vuelta por los jardines. ¿Por los jardines? ¿A pisar hormigas? ¿Y mi alergia a las rosas? ¿Y la tierra mojada? Ya, todo para que uno se resfríe. Falta mi rastrillito. Toma. Ahí les dejo, ¿eh? Cierran la puerta cuando salgan, ¿eh? Hay corriente de aire. Me lo echo, jefe. Me lo echo. Para que usted no se manche sus manitas. Ten calma, para todo hay tiempo. ¿Verdad, Teodoro? ¿Dónde dejaste la valija? ¿La valija? No, que muy bueno y muy benefactor. ¿También usted es de la policía disfrazada? No soy de la policía. La policía pregunta por una valija ajena. Y yo pregunto por una valija mía. ¿Suya? Luego usted es del banco. No importa lo que yo sea, sino lo que vengo a proponerte. Porque veo que eres de temple. No soy de temple. Soy de Veracruz. Es valiente, jefe. Fíjate que nadie esté espiando. Te propongo un negocio. Bueno, caballero, siéntese. Vamos a hablar de negocio. Devuelves la valija de gamuza. Te saco de aquí. Y nos repartimos los 2 millones entre tú y yo. Mi jefe es cuate, ¿no? Yo no tengo la valija. Ya les digo que yo no sé nada. No es cierto, jefe. Yo lo vi. Él iba en el carro. Lo vi con estos ojos que se los han de comer la tierra. Cállate. Tú no viste nada. Sigue echando agua. ¿Dónde dejaste la valija? Ya le dije. Yo me estaba agarrando a valijazos. En ese momento se me desprendió. Nada más me quedé con la asa. Se salió por la ventana. Yo qué sé dónde está la valija. ¿Y quieres que te creamos ese cuento cruel? Si no es cuento cruel, es la verdad. Eres un perro. ¿O seré un perro que esconde valijas en vez de huesos? Tus huesos los vamos a esconder nosotros si no hablas. ¿Dónde ocultaste el miserable fruto de tu robo? ¿Dónde está el fruto? ¿El fruto? ¡Ah! ¡Fruto! ¿Cómo no me habían dicho? Mire. ¿No lo echamos, jefe? ¿No lo echamos? No seas bruta. ¿Quieres que nos encierren? No hablas. Muy bien. Pero atente que en el momento que salgas de la cárcel, no llegas a la esquina si antes no caes para siempre con 5 balazos. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Falta uno! ¡Ta! ¡Ay, nanita! Perdón, jefe. Era su turno. Era suyo, jefe. Piénsalo que cuando estés cargado de plomo, nadie podrá levantarte como yo te levanto ahora. Sigue de idiota y terminarás desangrándote en una alcantarilla. ¿Qué es en serio? Piénsalo. A lo mejor ustedes son los que iban en la ambulancia. ¡Se lo diré al director! ¡Señor director! ¡Don Danuncio! ¡Don Danuncio! ¡Señor director! ¡Don Danuncio! Mira, si hablas una palabra, las consecuencias también puede pagarlas una muchacha artista, ¿sabes? ¿Julieta? ¿Julietita? Si te importa la salud de Julietita, cállate. Si te importa tu propia salud, habla. Yo soy inocente. Ella también. Por favor, señor. No sabes cuánto lo lamento, pero ya sabes, sales de la cárcel y llegas a tu casa con 4 balazos. Son 5, jefe. No le rebajes. 5. Yo no sé nada. Yo no sé nada. Por favor, escúcheme, señor don Pistolero. Esa señorita es inocente. Yo también soy inocente. No le vayan a hacer nada. Ay, ay, la van a matar. Dios mío. Thank you.
puede entrar a esta celda, caballeros? Se puede entrar. Lo difícil es salir. Agustín, al jardín. De noche hay luna llena. Ya, no le digo, pura mala voluntad. Te traigo buenas noticias, Teodoro. Shh, están pasando un programa de Julietita. ¿Puedo notificarte ahora? Sí, don Danuncio, dígame. Que estás en libertad. ¿Cómo? Libertad por falta de méritos. ¡Qué bueno, don Danuncio! Dichoso tú que vas a caer entre los dedos nacarados de Julietita Gámez. ¡Qué bien! Deme las felicitaciones. Vamos. Ah, no, pero no. No, yo no puedo salir de aquí. ¿Qué dices? No llegaría a la esquina, me mataría. Está bien, muchacho. ¡Qué contento! Nos has tomado mucho cariño en el tiempo que estamos juntos, pero hay que respetar las leyes vigentes. ¡No, aquí me quedo! ¡No, don Danuncio! ¡Aquí me quedo! ¡Es que usted no sabe cómo está el asunto! ¡No, por favor, don Danuncio! ¿Puedes venir dentro de 15 días a jugar conmigo una partida de dominó, de ajedrez? Es que... ¿Puedo invitarte un café con leche? Es que... ¿No te gusta el bolillo con mantequilla? Vamos a jugar ahorita al dominó y a la canasta. No, comprendo, y a comer bolillos. ¿Cómo se sufre en este oficio? Por favor. Sáquenlo con toda consideración a patadas. ¡No, no, no! ¿Se da cuenta ahora de la movida, don Danuncio? No, inspector. Seguramente Teodoro Silva irá al escondite donde dejó la valija. Y eso nos servirá de pista. ¿Cómo? Sí, ese es el motivo por lo que lo dejamos en libertad. Me he portado como un canalla con él. Oiga, ¿usted no sabe qué es bueno para un estómago asustado? Un pedacito de papaya. ¿Usted cree? Sí, ahorita se la corto, ¿eh? Qué bien. Espéreme, deje buscar el cuchillo. Cuidado, no se trata de matarlo, sino de asustarlo. Como hemos dicho en noticieros anteriores, fue puesto en libertad Teodoro Silva. Desde que salió este singular sujeto, está cometiendo una serie de desmanes en todos los sitios a donde acude. Esta tarde en la confitería Hamburgo, encerró a dos meseras en el refrigerador. Las esposas de los referidos meseros se quejan porque han encontrado a sus maridos muy fríos. Todo esto hace Teodoro Silva y ahora nuestras cámaras lo han localizado. Miren ustedes lo que hace este cafre. El dueño del restaurante quiere que lo apresemos. Señoras y señores, podemos afirmar que la era de los viajes interplanetarios ha llegado.
El vuelo de los primeros satélites construidos por el hombre es, sin duda alguna, un experimento realizable. Al girar alrededor de nuestro planeta esas plataformas celestes, las fuerzas cósmicas entonan una música comparable a una sinfonía de violines. Bip, vaya con bip, 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 todo el mundo escucha el bip. Bip, veré que bip, 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 bip. Todo el mundo ha estado observando al satélite que va girando. Se va pa' aquí, oiga, compadre, y hace bip, sí, señor, es un ruidito que nadie entiende aquí. A la luna no pudo llegar y quizás se canse de girar. Por lo pronto ya dejo un ritmito que es el bip, 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 bip. Óyelo, compadre, ¿cómo dice? Bip, bip. Ya todo el mundo baila a zip, 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 zip. Bip, bip. Oiga, hueco, venga, kip, kire, kip. Bip, bip. Venga la bondad, señor barbudo, bailese un bip. Bip, bip. Señor justicia, a bailar el bip, bip, bip. Bip, bip. Yo soy Caco de Postín, señor Caco de Postín. Bip. Soy marciano y bailo bip. ¡Llévenme a la cárcel! ¡Socorro! ¡Socorro! Será loco este Teodoro Silva. Primer caso de un tipo que lo dejan en libertad y se desvive porque lo metan preso. En 15 días lo tuvieron que meter 10 veces a la cárcel. Es un degenerado. De todo hay en la viña del señor, amigo. Perdón, perdone, fue así. Pero... ¿qué espera? ¡Lléveme preso! Vamos, don Teodoro, vamos, vamos. Sigue, circule, circule. Un capricho lo tiene cualquiera. No es capricho, es provocación. No me gusta su cara. Pero, don Teodoro, se lo ruego. Mire, estoy esperando el relevo. Hoy es el cumpleaños de mi chamaquita, la menor. Y tengo que llegar a mi casa temprano. A mí no me importa. Me tiene usted que llevar preso. Esos individuos están atacándome. Y usted es... ¡Señor! ¡Llévenme a la cárcel! ¿Cómo le hago? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡A ver! ¡La Liga de la Decencia! ¡Aquí hay una pelufo a media calle! ¡Sí, señor! ¡Aquí, señoras y señores! ¡Por favor! ¡Aquí está un señor inmoral! ¡Llévense! ¡Teodoro! ¡Yo también! Teodoro, ¿dónde has estado? ¿Por qué no has venido a verme? ¿Qué haces? Estoy buscando un pretexto para que me metan a la cárcel. ¿Pero por qué quieres entrar de nuevo? Es absurdo que prefieras estar preso, estar libre. Prefiero estar preso, vivo y no libre, muerto. No entiendo. Es que no podía explicarte, pero ya lo sabrás. Ahorita, déjame vivir mi vida. Por favor, un autógrafo. No es el momento, señoritas, por favor. Perdón, más a usted. Señor Silva, su autógrafo. Oh, sí. Sí, cómo no. ¿Cuál será su próximo robo? Pues sabe, no sé, lo estoy planeando, claro. Gracias, simpático. No, nada, de nada. Ahora comprendo. ¿Te ha gustado el sabor de una popularidad hecha a base de puros delitos? No, Julieta, yo necesito estar en la cárcel. Soy una víctima del destino. Quietas. ¡Ay! 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 ¡Policía! 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 ¡Policías! ¡Policía! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién sabe que acabo de asaltar a la señorita? La robé, la agarré a besos, le falté al respeto. ¡Lléveme preso! No es cierto, no le haga caso. Sí. Señor Silva, déjese de guasas. ¡Ah, guasas, eh! Pues ahora verás si son guasas.
¡Llévenme preso! ¡Sí, señores! ¡Yo soy contra la ley! ¡A ver, ahí para allá! ¡Llévenme preso! 50 uniformes destrozados. Se va a ver muy mal la policía en el próximo desfile sin uniformes. ¿Tengo que hacer algo más para que me encierren? No, muchacho, no. Lo que tienes que hacer es emplear todo ese dinamismo que tienes en algo más constructivo. No. Pero fuera del penal, no aquí. Pórtate bien. Ve por el buen sendero. La vida es corta. Don Danuncio. Vete. Don Danuncio. Estás libre. No me hagas sufrir. Sáquenlo, Don Danuncio, por favor. ¡Sáquenlo! ¡Ningún sáquenlo, muchacho! ¡Que saquen! ¡Calma! ¡Diogo! ¡Calma, Diogo! ¡Diogo! ¡La vida es corta! ¡La vida es corta! ¡Ah, señores! ¡Ve por el buen sendero, por favor! ¡La vida es corta! ¡Te adoro! ¡La vida es corta! ¡Es corta la vida! ¡Ándele! ¡Métame a la cárcel! ¡Mire cómo dejé su traje nuevo! ¡No, no te molestes! ¡Te ofrezco la otra mejilla! ¡Que haya paz! ¡La vida es corta, ¿verdad, muchacho? ¡Es corta! ¡La vida es corta! ¡La vida es miel! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Métame a la cárcel! ¡Ahora sí, por menos de eso, yo metería que me hiciera esos 50 años a la cárcel! ¿Verdad, muchachos? ¡Lo encerramos, jefe! ¡Sí! ¡Enciérrenme donde no me pueda agarrar esta criatura! ¡A él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yodoro! 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 ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Eso no juegues, muchacho! ¡Deja eso, te digo! ¡Te lo suplico! ¡De Julieta! ¡Yodoro! ¡A Virgilio Danuncio, con el cariño! ¡Con eso, Julieta! ¡Yodoro! ¡No! ¡Todo lo aguanto menos esto! ¡Enciérrenlo! ¡Tres meses a miel y harina! ¡Enciérrenlo! ¡Mi Julieta! ¡Mi Julieta! Radio Mundo, un consejo por segundo, presenta. Un consejo por segundo con la voz autorizada de Teodoro Silva. Buenos días, señoras, buenos días, señores, niños y niñas. Esta mañana pienso hablarles a ustedes de lo maravilloso que es la... Consulte su caso con el licenciado Vivaldi, que le garantiza una condena larga, porque el licenciado Vivaldi nunca falla. ¡Compre fotos de Teodoro Silva autografiadas aquí las fotos, cuentas! ¡Otras fotos de Teodoro Silva, fotos aquí rápido autografiadas! ¡Compren el corrido de Teodoro Silva, el trovador desreinado! ¡Tenémoslo aquí! Yo también quiero uno. Gracias. Esta grabadora es muy cómoda. Puede usted grabar hasta 2 horas. El micrófono puede ir en el reloj o en la solapa. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Puedo probarla? Cuando guste, don Teodoro. Es suya. La casa se lo obsequia por habernos permitido que dijéramos que usted graba sus programas de radio en nuestras grabadoras. ¿Me firma aquí? Oh. Aquí tiene un chequecito. Ahí entiéndase con mi secretario. ¡No! No, usted no paga esa multa de 2 pesos por no limpiar la banqueta. Mándeme 500 pesos para los trámites y yo le arreglo todo. ¿Qué, qué? ¿Que lo pueden meter a la cárcel? ¿Y qué? Tome ejemplo de don Teodoro Silva y viva con la frente bien alta. ¡Ja! Los tenemos rodeados. Radio Mundo, un consejo por segundo, presentó un episodio más de la vida de Teodoro Silva. Naturalmente fue una transmisión por cortesía de las pistolas y carabinas de Ambrosio. Recuerde, no deje que le salga el tiro por la culata. Use carabinas de Ambrosio. Radio Mundo, un consejo por segundo, le saluda por televisión. Y ahora, naturalmente, por cortesía de las cajas fuertes La Confianza, únicas cajas que Teodoro Silva promete no abrir nunca, presentamos el programa... El álbum de Teodoro Silva. Y aquí está el popular presidiario desde su celda, último modelo. Muy buenas noches, enemigos de la libertad, muy buenas noches. Aquí estamos y muy agradecidos a todos los que han mandado sus cartitas, que son millones y millones, y de las cuales yo me encargaré personalmente de contestar. Muchísimas gracias a todos. Nos ha sido solicitada una canción que tenemos bastante bien puesta, mi amigo Agustín y yo, y que nos la vamos a reventar entre pechuga y espalda para gusto de ustedes. Momentito. Thank you.
Teodoro Silva, señores, es hombre de mal agüero. Honrado que eres ingrato, tienes cara de ratero. Mi padre me lo decía, Teodoro, eres una ofensa. Con esa cara que tienes, no gano para vergüenzas. Teodoro cuidaba coches, los clientes ya estaban puestos. No más de ver a Teodoro, rezaban un padre nuestro. A mí nunca me robaron las llantas más que de noche. De día y era diferente, me robaban todo el coche. ¡Qué suerte la de Teodoro, profunda como un barranco! Un día robaron un coche, no más para saltar un banco. Señores, soy inocente, yo soy honrado y sincero. Mi cara es la que no ayuda, tengo cara de ratero. Confiesas o te acomodo la lengua como bufanda. Con esa cara que tienes, tú debes ser de la banda. Probé que soy inocente, que nunca nadie ha hecho daño. Y el juez al verme la cara, por ella me echó 30 años. ¡Cállense! Esto no puede seguir así. El que me la hace, me la paga. Bonita frase, jefe. Muy original. Gracias. Ese astuto cerdo musical merece la lección del plomo. Pero ya ve que no es posible sacarlo de la cárcel. No, ya veremos. Voy a hablar con él por última vez. Después... Señoras y señores, tengo muchísimo gusto en presentar a la amable atención de ustedes nada menos que al director de este penal, señor don Virgilio Anuncio, a quien debo toda mi comodidad y quien es el encargado de mi custodia. Señoras y señores, con ustedes, el gran don Virgilio D'Anunzio. Sí, señoras y señores, estoy embargado por la emoción. Muchas gracias. No, 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 diga algo más, algo más. Ya saben ustedes, si alguna vez cometen ustedes un crimen o un robo, no dejen de venir a esta cárcel que aquí les atenderemos con mucho gusto. Nomás preguntan por mí y enseguida estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a don Virgilio. Y ahora, señoras y señores, vamos a pasar un interesante episodio de mi vida que hemos filmado para ustedes. Llévense las cámaras. Bueno, don Teodoro, ya entró a la película. ¿Me permite usted despedirme? Muchas gracias por todas sus atenciones. No. Y solamente me resta suplicarle que me obsequie una fotografía autografiada para un hijo que tengo en el manicomio, por favor. Que sea de mi secretario. Muchas gracias. Entonces, soy su servidor. Mañana nos vemos a la misma hora. Ándale. Bueno, yo también regreso, ¿eh? Voy a ver a un cliente. Sí, licenciado, está usted en su cárcel. Muchas gracias, don Teodoro, por haberme permitido participar en su programa. Esto me va a dar una popularidad inmensa entre los delincuentes. No hay de qué, no hay de qué, don Virgilio. ¿Qué puedo hacer por usted? Pues mire usted, yo ya sé que usted es un bandido famoso, ¿no? De mucho prestigio internacional, pero yo quisiera robarle a usted... No, perdón, decir esa palabra delante de usted es una tontería. Oh. Yo quisiera quitarle 2 minutos. Ah, usted dice la fiesta del 26 de marzo. Exacto. No se olvide usted que es el día que tenemos señalado para colocar la primera piedra de la nueva cárcel modelo. Está bien. Además, usted nos prometió que organizaría la fiesta para los presos. Recuerde, hemos invitado a los criminales más famosos del mundo. Vendrán de Alcatraz, de Sing Sing, 3 rusos que vienen de Siberia, sí, que se escaparon cuando la caída de Malenkov, y un francés que viene de la Isla del Diablo como emergente. Lambiscón. Agustín, no hablo con usted, estoy hablando con don Teodoro. A propósito de hablar, hay una persona que desea verlo. ¿Julietita? No, no es ella, no. Es su benefactor. ¿Eh? ¿Cuál? Le he pedido verlo. El del anónimo. Él no quiere que sus buenas obras se conozcan. Recíbalo, por favor. Se lo agradeceré mucho. Con permiso. Agustín, me voy al jardín. Es el gángster. Es el asesino. No quiero verlo. Delátalo. ¿Para qué va a estar sufriendo con sus amenazas? Dile a la policía quién es. El miedo no es por mí, es por Julietita. ¡Diles! ¡Delátalo! ¿Lo detienen y muerto el perro? Se acabó la rabia. ¿Pero cómo van a saber que este es el perro con rabia? Si siempre anda tan tímido y con el rabito entre la... No, no, no. Necesito pruebas. ¿Pruebas? ¿Pruebas? ¡La grabadora!
La grabadora. ¿La grabadora? ¡Ah! ¡La grabadora! ¡Qué idiota! ¡Qué muy idiota! Con esto. Aquí nomás. Ya, atrás de la... Por el otro lado. Pero, espérate. Es que va por el otro lado. Aquí. Encontrado. No. Espérame. Ay, 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 ay. Ay. Buenas noches, traidor. ¿Cómo le va, señor San Pedro? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy mal. Siempre que decido matar a alguien, me siento ligeramente molesto mientras no lo mato. Está bien, está bien. ¿Qué, está usted enojado con alguna persona? Contigo, renacuajo. ¿Qué has decidido? ¿No quieres andar libre con un millón de billetes en la bolsa? ¿O prefieres aumentar de peso a balas de plomo? ¿Pero de dónde voy a sacar un millón? Muy sencillo. Suelta la lengua, di dónde escondiste la valija y vamos al 50%. Mire, hábleme un poquito más fuerte para acá, por favor. ¿Para qué? ¿Crees que puedan oírme? ¿No sabes que D'Annunzio retira a todo mundo cuando yo hablo con un preso? No, es que estoy un poco malo de este oído. Hábleme hacia este rumbo. A ver, dígame, ¿por qué quiere que le dé la mitad de los 2 millones de la valija que yo robé? ¡Mientes, perro musical! ¡La robamos nosotros! ¿Y de dónde nos la robaron ustedes para saber si es la misma? Del banco financiero. ¿El guardián de su dinero donde fracasa el ratero? Sí, pero yo no fracasé. Le saqué 2 millones. Así que no presumas de que fuiste tú. Tú te metiste de casualidad, pero a mí no vas a robarme, engendro de albañal. Te doy un último plazo. El 26 de marzo. Si antes de esa fecha no has decidido, te haremos el homenaje de la pólvora. ¡Ta, ta, ta, ta! Son 5. Sí, 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 no me acordaba. O sueltas la valija o te mandamos a convivir con los gusanos. Así que hasta el 26. Está bien. Reina, cuajo, zanja, triste. Señor San Pedro, tengo el gusto de presentarle a Julietita Gámez, un ave que trina, un ruiseñor que canta, un pájaro que croa, el señor San Pedro. No lo saludes, Julietita, no lo saludes. Teodoro, el encierro te ha puesto nervioso. Mucho gusto, señor San Pedro. El señor San Pedro es un gran benefactor, pero este hombre es tan terco que no quiere atenderlo. Ahí les dejo. Vamos, señor San Pedro. Alma grande, alma noble, alma mater, almacén. Sentimental. Pase usted. Julieta, Julietita, ya lo tengo. Teodoro, escúchame. He venido a darte una última oportunidad. ¿O no cuentas más conmigo? Pero, ¿dónde escondiste la valija? Yo no robé nada. No te creo, ni voy a creerte una sola palabra. Pues tendrás que creerme ante la prueba irrefutable. Aquí está. Busca al abogado Vivaldi para que busque un buen abogado. ¿Vivaldi es abogado? Sí, pero es muy malo. Él nada más mete gente a la cárcel. Yo quiero uno que la saque. ¿Pero para qué lo quieres? Aquí está la prueba de mi inocencia. En esta grabadora. Escucha. ¡Mientes, perro musical! La robamos nosotros, del banco financiero. ¿Te das cuenta? Toma. Ve, pronto, pronto. Oh, no. ¿Qué tipo es ese anuncio? ¿Qué crees que me propuso? ¿Qué? Concederme el indulto para fin de año. Hazme el favor. Ahora que tengo un buen empleo, trabajo honorable contigo. Pura mala voluntad de ese muchacho bueno para nada. Por eso me dan ganas de volver a mi antiguo trabajo. No, 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 no vuelvas a eso. Robar trolibuses es muy malo. Ahora que me acuerdo, corre, alcanza a Julieta. Dile que tiene que venir mañana a la fiesta de los presos. ¡Córrele! ¡Córrele, Agustín! Señorita Gámez. Ay, qué susto me dio usted. Perdón, ¿puedo llevarla a algún lado? Ay, si fuera tan amable, estoy tan apurada. Necesito encontrar un buen abogado. ¿Usted conoce alguno? ¿Para qué? ¿Sabe? Usted me inspira confianza, se lo voy a decir. Aquí traigo la prueba para atrapar a los ladrones del banco. Y aquí tengo la confesión de uno de ellos. Pero por favor, necesito encontrar un abogado competente. Qué bueno, yo conozco un especialista en esos casos. Venga, ay, la llevo. Qué bien. Suba. Gracias. ¡No, señorita Julieta, no! ¡No se suba! ¡Socorro! ¡Entrégueme ya rápido! ¡Órale, abusada! ¡Dale un golimazo! ¡Un plafarazo! ¡Órale, ya estáis desdichados! ¡Ya me dolieron las manos! ¡La pasa, dale! ¡Atrotórate! ¡Eso no! ¡Déjenme! 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 ¡No me la pasan! ¡Me van
ladrón. ¡Señorita Julieta! ¡Se robaron la grabadora! No puede ser. ¡La llevaba Julieta! ¡Con todo y Julieta! ¡Si a mí me dieron un Julietazo! ¡San Pedro se la robó en el coche! ¡Por favor, pronto! ¡Hay que hablarle a la policía! ¿A dónde, mano? ¡En la comisaría! ¿Para qué? ¡Aquí hay muchos! De veras, de veras. ¡Don Danuncio! ¡Virgilio, por favor! ¡Carceleros! ¡Todos ellos, por favor, rápido, vengan! ¡Ay! ¡Que vengan bastantes! ¡Hay muchos! El 00. Cero. Patrullas, bomberos, por favor, aquí en la comisaría. Lo necesitamos rápido, 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 por favor. Sí, 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 rápido. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Se robaron a Julieta. ¿Celos, eh? No, no son celos, don Virgilio. Usted no comprende, pero necesito salir inmediatamente. Y eso es todo. Lo felicito. Al fin se decidió, mi amigo. Estoy seguro que es San Pedro quien lo convenció. Gracias. El abrigo, el sombrero, gracias. A la calle, pronto, a la calle. Gracias. Hay una noche espléndida para amar. Gracias. Suerte, muchachos, suerte. Buenas noches. Arriba de Archie. Agustín. Ahora no voy al jardín. Rebelde sin causa. Radio Mundo, un consejo por segundo. Traje para caballero, cortados por los mejores carpinteros. Precios módicos, dos pantalones, chaleco de fuerza. Por si algún día se vuelve loco, loco. Don Teodoro, ¿qué anda usted haciendo por aquí? ¿Cómo que qué ando haciendo por aquí? ¿No me dijo usted que me iba a entrevistar? Ah, sí, 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 y díganos por qué abandonó la cárcel. Porque me robaron a la mujer que adoro. ¿Y quién es ella? Julieta Gamis. ¿Julieta Gamis? Sí. ¿La estrella? ¡La estrella! ¿Qué notición nos la permite dar al público? ¡Cuanto antes! Respetable público, informamos a ustedes que Julieta Gamis, la estrella, sí, ha sido secuestrada por... Sí. ¿Por quién? ¿Por quién? Por los secuestradores. Sí, 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 pero ¿cómo se llaman? ¡San Pedro y su banda! ¿San Pedro, el benefactor? ¡El benefactor! San Pedro es San Pedro es el más grande accionista de este emisora. ¿Qué sentido del humor? No me cree, ¿verdad? Nadie me cree. Óigame bien, San Pedro es un villano. Se robó a Julietita para que yo le devolviera los 2 millones de la valija. ¿Dónde cálmese, estás? Cálmese, ¡te cálmese, odio! Ya, ¡San Pedro, ¿dónde estás? Cálmese, ya. ¡Te odio! ¿Dónde estás? Aquí estoy, rata cobarde. Ven por mí, trata la valija. Tu Julieta a cambio de la valija. ¡Dando y dando! Perdón, señor San Pedro, perdón, por favor, le suplicamos mil perdones si es que nos está usted escuchando. No sabíamos que Teodoro Silva había enloquecido al estar en la prisión. Perdón, Radio Mundo, un consejo por segundo, pida mil perdones a San Pedro, por favor. Y todos nuestros empleados también piden perdón. ¿Verdad que piden perdón? Aquí está mi ayudante pidiendo perdón. Naturalmente que pido perdón. Mil perdones, San Pedro, por favor. Mil perdones. Sabemos que usted no nos hace más que bien. Siempre bien y solo bien. Gracias, San Pedro, por favor. Muchas gracias, señor San Pedro. Le suplicamos que, por favor, nos perdone a todos. Nosotros no hacemos nada. Ya sabemos que está rete loco aquel. Gentiles amigos míos, con mucho gusto pedimos perdón al señor San Pedro porque es nuestro gentil benefactor, nuestro gentil ángel de la guarda y nuestro gentil agradecido. Y ahora una gentil porra. ¡Porra! ¡Porra! ¡Tachín, tachún! ¡Ra, ra! ¡Tachín, tachún! ¡Ra, ra! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Ra, ra, ra! Muchas gracias. ¡Apaguen ese aparato! ¿A no le gustó la porra, jefe? Le cantamos su himno. Pedro, benefactor de los humildes, ¡cállense! No quiero himnos, no quiero porras, yo lo que quiero es quebrar la piñata. Quiero mis 2 millones, quiero mis 2 millones. Pues si quiere robamos otro banco. Claro, eso es fácil, ¿qué nos dura? No, ya los tienen muy cuidados. ¿Qué fecha es hoy? 25 de marzo, jefe. 25 de marzo, mañana se vence el plazo. Si el renacuajo ese no me trae mañana la valija, para él y para la palomita, tráiganmela. ¿Qué pasó? Vamos a la cargada, ¿eh? Dale, usada. Llámate, livianita. Vamos, que no. Vamos. Ay, Dios mío. Ay, Santísima. San Pedro, San Pablo, ayúdanos. Ay, cómo pesa esta muchachita, ¿eh? Ya sabrás, Julieta, que tu Romeo es un cobarde que prefiere verte morir a entregar la valija. Mi pobre Teodoro, y yo que no le creí. Usted es el canalla que robó el banco. Mi pobre Teodoro estará buscando el dinero para juntar los 2 millones. Jefe, la burda que nos vamos a dar. De aquí a que junte 2 millones y en colecta. Cállate, idiota, él tiene la valija.
Lo que no me explico es por qué no la trae. Porque no la tiene. La tiró y no sabe dónde está. ¡Cállese! ¿Y a dónde va a traer la valija? Aquí. Jefe. ¿Qué? ¿Le dijo usted a Teodoro Silva dónde vivimos? Ah, caray, se me olvidó mandar el anónimo. ¿Pero cómo es usted idiota, jefe? ¿No le digo? Nomás se peina de rey en medio y amanece muy bruto. ¿Cómo quiere que nos traigan la lana si no saben dónde estamos? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De plano, usted no sirve para nada. Vamos a buscar nosotros, jefe, porque este es muy idiota. Pero ya. Perdonen, es que... No, ningún perdón. Ya ahí muere, ¿no? Punto. ¿A quién le dijeron idiota, idiotas? A esta. ¡Ay, este retidiota, ¿verdad, jefe? Cállense. Quiero papel y lápiz. Aquí está, jefe. Un momento. He tenido una idea mejor. Julietita nos va a escribir ese anónimo, que no será anónimo, puesto que ella lo va a firmar. No, yo no. Yo no me presto a tenderle una trampa a Teodoro. Imitaremos tu letra. ¡Claro! Si yo soy una feroz en caligrafía. Teodoro, por favor, díganos dónde escondió a Julietita Gamis. Piense que dentro de 2 horas es la ceremonia. Por favor, don Virgilio, no me moleste. Teodoro. ¿Qué quiere, licenciado? Don Teodoro, ¿qué hago con la cadena perpetua que le conseguí? Tengo que aplicársela a alguien. No comprometa mi buen nombre en la barra de abogados. Aplíquesela a usted. No es mala idea. Viviendo en la cárcel podría yo atender mejor a mi clientela. Tenemos unas celdas muy bonitas, especiales para licenciados. Teodoro Silva, un anónimo. No se muevan. ¡Ay, quieto! ¡Guarde esa arma! ¿Qué le pasa? Ay, perdón, es que estoy tan nervioso. ¿Cómo sabe que es un anónimo? Pues aquí dice el sobre para el anónimo Teodoro Silva. ¡Qué chistoso! ¿Es de ella? ¿De quién? De Julieta. Esto está escrito con los pies. Claro, la tienen amarrada de las manos. Ahora sí, Teodoro tendrá que entregar la valija, ¿eh? Preste para acá, licenciado. Por favor, señor D'Anunzio, necesito ir solo porque si no la matan. Necesito una valija. Ahora mismo, muchacho. Ahora mismo. Por favor, por favor. ¿Y tú, Agustín? Consígueme unas armas. ¿Te sirve mi rastrillito? No, armas, pistolas. Pistolas de calibre grueso. ¡Córrele! ¿No necesita un abogado? Ya sabe que el licenciado Vivaldi no falla nunca. Eso es lo malo, que debería de fallar de vez en cuando. Teodoro, aquí está. Es de León. ¿Del África? De León, Guanajuato. Aquí están. Me las prestaron los guardias. Agustín, están prohibidas las armas en el penal. Usted cállese, pura mala voluntad. Está bien, Agustín. Luce como que llevo 2 millones de pesos. Con una cara de millonario. ¿Quiere que le mande una patrulla para protegerlo? No, se lo prohíbo. Debo de ir solo. Si no matan a mi Julietita. Adiós. Adiós. ¿Cómo se sufre en este oficio, licenciado? ¡Por fin llegaste, gemelo de un maldito gorila! ¿Cómo le va, señor San Pedro? ¿Y con la valija? Un momentito. Usted me dijo que me iba a regresar a Julieta. Así es que dando y dando pajarito volando. Está bien, tráiganse a la chamacón incauta. Y oiga, señor San Pedro, ¿no me podría regresar mi grabadora? Porque ahí tengo grabado mi último calipso. No te rajes de la reja. Esta grabadora la voy a necesitar todavía por un tiempo. Teodoro. Yo también. Momento, no queda dando y dando. Tenga. Ven. ¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Ay! Permítame, por favor, un momentito. Aquí dejé mis pistolas. ¿Dónde está la valija? Lo han matado, asesinos. No está muerto, Encanto, nada más ahogado. ¿Dónde está la valija? O hablas o más cerveza. Más cerveza, pero con botana. ¡Rápido! Al tormento número 2. Ya hemos gastado mucho en cerveza. ¿Dónde está la valija? ¡Cuerpo sano, jefe!
estamos rodeados. No quiero irme. ¡Cállate! ¡La policía! ¡Cállate! ¡No quiero que se salga! ¡Es la grabadora, tonto! ¡Vamos! ¡La grabadora! ¡Un episodio más de la vida de Teodoro Sipa! Naturalmente fue una transmisión por... ¡Me han tomado el pelo! ¡La grabadora! ¡Tras ellos! ¡Vamos! ¡Tras ellos! Miren que este muchacho, vean la hora que es y todavía no llega. Cuando llegue, métalo preso. Se lo merecía. De todas formas, vamos a proceder con la colocación de la piedra fundamental. ¡Hombre, qué bueno que llegó! Ya estaba ayudando yo de que eres un caballero. Ahora se lo voy a demostrar y a demostrarle quién se robó la valija. A mí no me importa la valija. Ahora lo importante es que vayan ustedes a cumplir con el programa. ¡Al camarín! ¡Batallón! Ya saben, esta vez sin miedo. Ustedes entre el público y los artistas. ¿Y mi jefe, bueno? Lo mata. No, idiota. ¿Entonces qué? Lo matarán ustedes, se llevarán la grabadora donde está mi estúpida confesión y yo seré el benefactor que no puedo impedir a tiempo que lo balacearan sus propios cómplices. Ustedes vigilen. Mi querido benefactor, qué bueno que ha llegado usted. No podía faltar a esta ceremonia. Yo quisiera pedirle que colocara usted la piedra fundamental. Muchas gracias. ¿Quiere usted pasar por aquí? Hágame el favor. Por aquí, por aquí. Sí, suba, suba. ¡Es un gran hombre! ¡Un gran hombre! Mis queridas carnes de galera, empieza el festival. Un gusanito voy a traer y es para ti, linda gallinita. Pero cuidado, que hay mucha gente que quiere verte en su barriguita. Suplico, no me vaya usted a comer. Yo soy padre de familia. 100 gusanos tengo yo que mantener. El morir para ti, te aseguro que una gloria te será, pues muy pronto va a comerte la gallina más hermosa del lugar. Mi amorcito, vente conmigo, que a nuestro amigo nadie vendrá. Juntitos, muy pegaditos,
extraño. ¿Qué tendrá que ver el básquetbol con el ballet? Voy a tranquilizarlos. Suplico, no me echen a perder el festival. Se lo suplico, calma, mucha calma. Por favor, señoras y señores, escúchenme. Les suplico a ustedes que perdonen a los artistas, no. Pero es que en el afán de dar más ímpetu al festival se han extralimitado un poco. Vamos a continuar con la segunda parte del programa, a colocar la piedra fundamental. Y voy a suplicar al señor San Pedro que la coloque. Señor Danuccio, queremos decirle... ¡Silencio! Usted a lo suyo. ¡Al hueco! Pero, ¡al hueco! ¡Aló, muchachos! ¡Aló! Y el número factor, jalando esta cuerda, caerá nuestra primera piedra. Teodoro, qué gusto. Tome usted, pero tome usted. ¿No sabe usted el placer que me da que haga usted este asunto? Con su ejemplo estoy seguro que aumentará la clientela de las mejores penitenciarías del mundo. Pero usted no sabe que... la cosa es... ¡Cuidado, Teodoro! ¿Qué pasó? ¿Se le zafó? ¿Se le zafó? ¡Luis Adere quiso matarme! ¡Es un criminal! Teodoro. Y yo también. Pero ahorita no hay que discutir de amor. Hay que descubrir al verdadero criminal. Aquí está la confesión del robo del banco y abajo de esa piedra está la valija. ¿La valija? Sí. ¿Dónde? ¿Qué hace en esa piedra? ¿Pero que no la hace San Pedro? Porque nos agarra piedrazos a todos. Perdón, muchacho, fue sin querer. ¿Qué fue sin querer? ¡Arréstenlo! Y si no digo la verdad, luego lo sueltan. ¡Calma! ¡Calma! El señor San Pedro es intocable. ¡No es cierto! ¡Se hace en la piedra! ¡Yo lo vi! ¿Qué? ¡Yo lo vi! ¡Eso! ¡Levántenla! ¡Eso! ¡Oiga esto! ¡Mienta, perro musical! ¡La robamos nosotros! ¡El banco financiero! ¡Eso! ¡El guardián de dinero que es para casa el ratón! ¡Sí! ¡Yo no! ¡Le saqué 2 millones! ¡Así que no presumas de que fuiste tú! ¡Tú te metiste de casualidad! ¡A mí no! ¡Pobre señor San Pedro! ¡San Pedro! ¡Nunca hubiera sospechado que fuera usted un ladrón! No se preocupe, yo lo defenderé. El licenciado Vivoca nunca se equivale. Teodoro. Yo también. Por favor, joven Teodoro, soy su admiradora. Un autógrafo, por favor. Con mucho gusto. ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijos míos! ¡Hermanos!